Hola Cuchis, hoy les voy a enseñar a hacer un collar que, como ustedes saben, es súper divertido porque tiene un pocotón de cosas. Y es de estos collares que son duritos, que son como un cuello de camisa, pero lo que tienen son formitas de resina. Y lo que vamos a usar es resina. Y si no saben cómo mezclarla o qué marca uso, yo les dejo un video previo que hice cómo la mezclo y eso, y cómo la preparo, súper fácil. Y lo que vamos a hacer es vertirla en los moldes. Y chicas, lo que yo les recomiendo es vertirla de poquito en poquito, ayudándosele de un palito y que vaya corriendo la resina de gotica en gotica, para evitar que se formen dos cosas: burbujas y pliegues, o bordes, como lo quieran llamar. Estas dos cosas lo que hacen es que tengas que hacer un paso extra. No son tampoco mal de morir, tampoco vas a dañar la pieza por tener esos dos, pero es como más trabajo y la pieza queda tan bonita si sale del molde original sin ningún tipo de borde, pero a veces es inevitable. Todos los moldes que ven aquí a continuación son hechos por mí, y lo que hago es seleccionar piezas que me gustan, tipo dijes o cositas de madera, todo lo que a mí me gusta, y lo que hago es un molde para poderlo hacer en resina después. Y bueno chicas, las dejo aquí vertiendo la resina en los moldes y seguidamente lo vamos a teñir. Ok, la vamos a teñir, y lo que yo uso son pinturas acrílicas, y la marca que estoy usando se llama América o algo así. Y yo lo que estoy usando ahorita es un palillo y teniéndola dentro del molde. Esto lo que hace es que economices resina, pero realmente yo no les recomiendo este paso. Dejen las figuras transparentes y píntenla después, porque esto lo que ocurre es que si no lo mezclas bien o tienes algún error de que se sobrepase la pintura a la cantidad de resina, te pueden quedar poros o cráteres, que es peor. Así que vamos a procurar que esto no suceda, y yo te recomiendo que las pintes después. Pero ¿qué es lo bueno de pintarlas aquí? Lo bueno de pintarlas en el molde es que a la vez que le vamos a dar la capa de pintura, el color queda exactamente el que yo deseaba, sin tener que estar dándole tantas capas de pintura que a la final se me escarapele. Así que lo que yo te recomiendo es que practiques, si quieres hacerlo de esta forma o si prefieres hacerlo de la otra. Ahora, los dejo pintando, y después de esto lo que tienen que dejar es que se seque un día entero. Como pueden ver, estoy aplicando la pintura justo en el molde de gota a gota. Chicas, tienen que tener cuidado con este paso porque, como les dije anteriormente, puede causar cráteres y poros. Ya van a ver que la tetera que estoy pintando en este momento quedó con un gran cráter, y es porque yo me sobrepasé de la saturación de pintura.
utilicen, se me olvidó decirle, las formas que ustedes quieran. No tienen que ser exactamente los moldes que están aquí, ni tienen que ser exactamente lo que yo usé. Y pueden usar los colores que ustedes quieran, es de acuerdo a su creatividad. Ahora, no tienen que ser a juro las figuras de resina. Pueden usar figuritas que ustedes encuentren por ahí, como pueden ser imanes, dijes o lo que sea. Y se saltarían todo este paso de fabricar sus propias piezas. Iríamos directo a el ensamblamiento, que es muchísimo, es demasiado fácil, ya lo verán. La técnica que ahorita estoy usando en la mariposa se llama vitrario en resina. Si quieren o están interesadas en ver cómo se realizan algún tipo de figuras con esta técnica, solo déjenmelo saber, pero yo a la final le eché pintura rosada y las pinté todas del mismo color. Pero si están interesadas en hacer vitrario en resina, déjenmelo saber porque es una técnica hermosísima y simula al vidrio. Ahora, si quieren todas las piezas que estoy haciendo muchísimas más de las que vamos a usar en collar, y solo las dejan secar por 24 horas. En 24 horas, como pueden ver, está totalmente duro y es facilísimo de desmontar con tal que sean moldes flexibles de silicón. Es súper fácil, como pueden ver, no tarda mucho. Y como pueden ver, quedaron ciertos bordes, pero es muy fácil limarlos con una lima o cortarlos con una tijera. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle una capa de pintura. Yo usé como modelo el lacito. Y la mariposa. Y es súper fácil, solamente le da una capa de pintura y ya. Sin tanto detalle. Ahora le vamos a pintar detalles y cuando esto esté finalizado le vamos a dar una capa de pintura de uña para que se vuelvan más permeables las piezas y duren muchísimo más. Y no te tengas que estar preocupando si sudaste o si está lloviendo o si vas a la playa. Lo puedes usar en cualquier ocasión, porque son permeables a la vez que usas eso. Ahora, como pueden ver, el hueco que le quedó a la tetera lo vamos a reparar y es muy fácil. Le puedes pegar lo que tú quieras y yo en este caso hice un lacito de resina y eso es lo que le voy a pegar y queda súper bonito. Ahora les voy a añadir unos detalles más glam o glitz, porque son súper brillantes. Y esto es a tu gusto, si los quieres o no, pero a mí me parece que marcan demasiado mi personalidad y de verdad me gustaron cómo quedaron. Y no se ve tan simple la estrellita, sino se ve un poco más bonita. No la voy a poner en una puntica porque va a estar pegada a una de las piezas. Ok, ahora en una hoja blanca, normalmente reciclada, vamos a marcar un semicírculo o una U o una carita feliz y vamos a marcar el centro y esto nos va a servir de patrón para poder montar nuestras figuras de resina y así armar nuestro collar, que quede bien bonita la forma, no que quede una línea o una cosa toda rara. Una vez ensambladas, lo que vamos a hacer es con un sharp, un marcador indeleble, y estoy usando en este caso uno plateado, lo que vamos a marcar es los puntos donde marcan, donde coincide, donde choca, como ustedes quieran decirle, para tener una guía de cómo pegarlos sin tener que y como más libertad. Y yo para pegar estas piezas lo que voy a usar es silicón caliente y como pueden ver ahí está mi pistola normal corriente. Y lo que vamos a hacer es poner punticos y pegarlos. Después, por como quedaría un poco débil ese puntico, lo que vamos a hacer es por atrás lo reforzamos por todo el contacto de la pieza, haciendo una capa bien gruesa de silicón. Y así hacemos con todas las piezas.
y más o menos nuestro collar está tomando forma. Y si te equivocas es muy fácil de despegar una vez que no lo refuerces, obviamente. Mientras menos pega tenga, más fácil es de reparar o de corregir ciertos errores. Y así quedaría nuestra forma. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar todo para que quede bien duro. Y dejar secar. Ahora lo que vamos a hacer, yo vamos a usar este cordón, que es una simple y vulgar cola de ratón color rosada. Y lo que vamos a hacer es medir nuestro cuello y después cortamos a la mitad y tenemos dos pedacitos. Puedes pegarle una cinta cadena, perforar la pieza y ponerte una cadena o lo que tú quieras. Y lo que yo voy a usar aquí es crazy glue o pega loca, no sé cómo le llaman, pero es súper potente y me encanta pegar porque el cordoncito absorbe la pega y queda como para siempre. Y bueno, los pegas en los dos extremos de las piezas terminales. Y es buenísimo hacerlo un cordón porque en cambio de la cadena, este lo puedes ajustar al largo que tú quieras, depende de la ocasión. Y les voy a mostrar un outfit donde lo uso como cinturón. Y así queda nuestro collar de cositas, bien bonito, bien original. De verdad que resalta el collar solo y lo puedes usar con una camisa multicolor o con una negra, como tú quieras, porque de verdad queda bien bonito. No se olviden suscribirse, compartir el video si les gustó, darle like. Y nos vemos en las próximas cuchis. Gracias por ver mi video.